Pag-aasikaso sa magulang at mga iba pang trabahong bahay bago maghanap buhay ang araw-araw na gawain ni Lilia na isang mananahi. Sa unti-unting paghupa ng pandemya na puminsala sa lahat, ang mga tulad ni Lilia na kapos sa buhay ay nagmamadali naman at nagpipilit upang kahit paano'y makaahon sa halos 3 taong pagkalugmok sa matinding kahirapan. Yo hace 2 años estaba trabajando en costura, pero llegó la pandemia, enfermaron mis papás de COVID los dos, entonces tuvimos que solventar eso. Se también solventó con parte de las máquinas que también se tuvo. Bueno, cuando se tenga esas máquinas se puede empezar, ¿no?, ayudando también para una mejor estabilidad de mamá, ya que ella sufre de artrosis. De esa manera quiero ayudar a mis papás, ya que ellos también, por la edad avanzada que ellos tienen, no pueden trabajar. Si Lilia ay naglalarawan lamang ng karamihang naninirahan sa isang distrito dito sa Trujillo, Peru, na kung tawagin ay Nuevo Eden o New Eden sa wikang Ingles. Hindi man malaparaisong tanawin ang makikita dito, marahil para sa mga naninirahan dito, ito ay maituturing na nilang bagong Eden para sa kanila na ang kinikita lamang ay sapat na sa isang araw na pantawid gutom. May kalayuan man sa syudad, mabuhangin at bulubundukin ang daan patungo dito, ang members ng MCGI ay minsan pang nagkaisa upang maghatid ng ayuda para sa mga residente dito. Agradezco a Dios por la oportunidad que han podido venir a hacer la buena obra acá en mi sector del Nuevo Edén para poder hacer la buena obra, dándoles un poco de ayuda para sustentar un poco sus necesidades de los más necesitados de nuestro sector. Y gracias a Dios se pudo llevar a cabo la obra y a favor de nuestros semejantes, y ellos quedaron muy satisfechos y agradecieron a Dios por la ayuda que se les brindó. Gracias a Dios. At bilang karagdagang tulong sa mas maayos na paghahanap buhay, ang maliit na hiling ni Lilia ay ipinagkaloob din. Y esta ayuda nos solventa un poco, ¿no?, los gastos en eso también, porque ya que están las cosas subidas de precio y no alcanza el dinero que uno gana. Sa maliit o malaking paraan man, kung tayo ay nabibigyang pagkakataong makatulong sa nangangailangan, mananatiling sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan. Milyong salamat sa Diyos!